Vamos al Dorado a recoger una mona. En el Dorado. Crystal Bailey. 200 pesos en un bazar plebe. Viene desde Tijuana esta mujer. De otra Rainbow High. Esta es mi sexta. De hecho, aquí tengo la última que abrí. Margot. Margot de Perla. Mila Berrymore. Mara. Esta es de la serie 2. El segundo cambio trae otra vez peinecito. Vamos a empezar a abrirla. La caja, plebes, pues ya saben que las cajas de Rainbow están bonitas. Yo he de confesarles que recorto esta parte de atrás y recorto esto de las figuras. ¿Para qué? No lo sé, pero yo lo hago por si algún día quiero hacer algo con ella. Casi no me gustaba esta mujer y ya la quiero abrir. No la abro. Segundo conjunto. Y por atrás viene la base de color azul. Porque son muñecones. Hemos de decir que son muñecones. Vamos a sacarla de aquí. Listos. Crystal Bailey. Ah, mira. Esta también trae ganchos. Lo que me hace pensar por qué Daria Roselyn no traía peine. Trae los mismos dos ganchos que Daria Roselyn. Es que es puro detalle esta cosa. Puro detalle. Trae dos hinchos en el pelo que le están deteniendo la diadema. Diadema de plástico. Pudo haber sido de tela, sí pudo haber sido de tela, pero está bien de plástico. Tiene la piel como brillosa. Todas las Rainbow tienen la piel como brillosa. Esta mujer tiene un brillo en la piel diferente. Esta tiene la piel mate, esta tiene un brillo en la piel, como brillitos. Pintura de la boca, me gusta que tenga un delineado en la boca. La ropa, la chaqueta de 10. La chaqueta de 10 trae, supongo que es separada la chaqueta, la camisita. Abajo de la camisa transparente trae otra camisa blanca. Y la faldita pues morada. Los zapatitos están muy bonitos, los tacones viene apuntando para donde quiere, es como con cadenas. La muñeca tiene listones en la camisa, me gusta, la verdad sí me gusta. No me gustaba, de hecho por eso estuvo una semana en el rancho y hasta ahorita fui por ella. Crystal Bailey. Crystal Bailey. No trae aretes y pues vamos a ver el segundo cambio. El segundo cambio también me gusta. Pues trae otros taconcitos morados que tienen un reloj como con hebilleco. Son reloj, son dos reloj. Ah, están chidos. Ah, me gustan más. Ah, tiene como dos relojes. Trae una chamarrita, pero siento que este material muy pronto va a decir adiós, adiós, se va a craquelar y así. Tengo ese presentimiento, un pequeño presentimiento. Debajo de la chamarra trae otra camisita blanca, sencilla. Ah, bueno, unas medias negras que se las voy a poner a una draculaura que tengo ahí. Y este pantalón con una abertura en los tobillos y un cierre. ¿Se baja el cierre? No, ya es mucho pedir que se baje el cierre. Hermoso, plebes. Todos los detalles de estas muñecas están hermosos. Voy a desnudarla para pasar a ver cómo se ve, pues, con la ropa puesta. Quitándole los taconcitos, la voy a dejar tal cual viene. O a lo mejor le pongo el pantaloncito con la playerita esta. El peinado ni se lo voy a tocar, así se lo voy a dejar. Siento que es la que mejor lo ha traído de todas. Eso es todo. Les voy a estar trayendo, pues, pequeñitos, un boxing pequeñitos. Nada más para estar ya dando los miércoles. Y digo yo que esto va a salir el miércoles y lo están viendo un domingo, pues ahí quedó en el domingo. Y pues ya me voy a despedir. Aquí vamos a dejar todo. Siento que a Draculaura le va a quedar preciosa esta ropa, ahorita se la voy a medir. Y nos vemos, pues.
Esto es todo lo que trae, ¿no? La muñeca, la diadema. Trae dos chamarritas. Trae las dos chamarritas. Este es lo que viene debajo de esta camisita transparente y esta otra. Es un chingo de cosas. Trae ese pantalón, trae estos, pues estas mallas, trae esta falda, trae esos dos pares de zapatos. Esto es lo que le digo, que el tacón está como salido. Sus ganchos y su cepillo. Todo eso trae por 200 pesos. Y la base, no se nos olvide. ¿No saben el horror que es quitarle y ponerle estos dos zapatos a esta mujer? En mi vida había batallado tanto con unos zapatos como esos dos, porque no tienen cierre. O sea, a fuerza tienen que entrar por ahí. Y sí caben, porque yo ya le puse esos.